El director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla García, hizo un recuento de los efectos del huracán Nora en la ciudad, donde destacó que la mayor afectación a viviendas fue en la ribera del río Pitillal, cuya creciente hizo más ancha su capacidad hidráulica, dejando casas al borde del afluente, que a la fecha deben permanecer evacuadas. De lo que tenemos con más riesgo latente es específicamente en la colonia San Esteban, son aproximadamente unas 4 o 5 casas que están prácticamente al borde del margen que dejó el río. Definitivamente esas casas sí están al borde, algunas están parcialmente ya en el aire y esas son las que sí están evacuadas. Las personas están recomendadas de que no deben de estar ahí. Indicó que han trabajado en reforzar con piedras la zona para seguridad de esas viviendas, pero las condiciones han limitado en ocasiones el acceso de la maquinaria. Advirtió que puede llover en la montaña, aunque no en el municipio, y bajar crecientes que aumenten los daños. El comandante Bobadilla informó que sigue con afectaciones la calle de acceso a la colonia Buenos Aires, que en cada lluvia sigue el peligro de deslave por los escurrimientos, como sucedió la mañana de este martes, que obstruyó por rodamiento de material pétreo, teniendo que cerrar el camino habilitado, por lo que después de limpiarlo abrieron a la circulación, pero respetando el 1 y 1 por seguridad. Con las tormentas de anoche, se volvió a cerrar la carretera 200 a Mismaloya la mañana de este martes. El comandante Bobadilla confirmó que la reabrieron esta misma mañana. Desde temprana hora que tuvimos los reportes y que confirmamos los reportes de varios derrumbes en esa zona, se dirigió la maquinaria de obras públicas, así como también tuvimos el apoyo de maquinaria de diferentes empresas que están en esa zona. Me reportan que la carretera ya está libre del tránsito, solamente manejar con precaución, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de unos 4 o 5 derrumbes, dos considerables un poquito más grandes, pero ya está libre. Con Daniela Ponce en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.